Este es un informe especial. Y mucha atención, se reporta un tiroteo en un negocio en Santa Cruz de Yojoa. Pablo Chavarría, con usted adelante. Buenas noches, compañeros en estudios, auditorio de Hable Como Habla Televisión Digital. En efecto, nos encontramos en la comunidad de La Guama, donde hace unos instantes se ha formado un fuerte tiroteo en este lugar, donde hay varias personas heridas. Rápidamente algunos han sido trasladados hacia un centro asistencial. Voy a conversar aquí rápidamente con el clase 1 Rodríguez, fuera de cámara, por cuestiones de seguridad. Los vecinos aquí reportaron un fuerte tiroteo donde se dice que hay personas heridas. Es correcto, se reportaron que había un fuerte tiroteo en el lugar, por lo que inmediatamente nos desplazamos al lugar, desplazamos patrullas a verificar la denuncia y en efecto es afirmativo. Se trata de dos personas del sexo masculino, uno fue trasladado y otro por una mototaxi. Se trata de dos personas heridas. Una del sexo masculino fue trasladada por una de las patrullas de carretera, sector de Taulabé, donde posteriormente se ha trasladado a Siguatepeque. Y supuestamente otra persona, que sería la segunda persona herida, fue trasladada en una mototaxi. Desconocemos el lugar, se supone que es del sexo femenino. ¿Será por pleitos pasionales? Porque fue dentro de un negocio, ¿no se trató de un asalto? En ningún momento fue asalto, se les consultó a las personas que laboran en el lugar y no fue asalto, se supone que es ya por enemistades personales. ¿Ya se encuentra la policía junto con la DPI monitoreando, peinando la zona? Se encuentran fuertes dispositivos en toda la zona, peinando el lugar para poder ubicar a las personas que ocasionaron este tiroteo en este lugar. Siempre activos ustedes en la CA5, porque hasta de ambulancia la hacen. Ayer trasladaron a unos heridos, iban gravemente heridos y ustedes le brindaron asistencia médica. Siempre activos, es parte de nuestra función como Policía Nacional, servir y proteger y ayudar en ese tipo de situaciones para poder salvar vidas de las personas. Bueno, aquí felicidades a Clase 1 Rodríguez, que se mantiene activo, salvando vidas también, y junto con sus compañeros aquí recordando la escena. Nos encontramos en la comunidad de La Guama, kilómetro 164, la CA5, a la orilla de la carretera, donde hace unos instantes se ha formado un fuerte tiroteo donde dos personas resultaron heridas. Estaremos pendientes de lo que suceda en las próximas horas, a ver dónde verdaderamente fueron trasladadas estas personas y si no falleció alguna de ellas. Con la cámara de Karen Sierra, completamente en vivo, soy Pablo Chavarría para Hable Como Habla Televisión Digital. Buenas noches.